Distinguidos invitados, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la Cátedra Inaugural 2021 de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es un honor contar con su presencia. Deseamos que cada uno de los aquí presentes y quienes nos acompañan desde la virtualidad se encuentren bien, lo mismo que todos los miembros de su familia, especialmente en esta época de pandemia por COVID. A continuación, presentaré a las autoridades de esta facultad y a nuestros invitados especiales. Padre Rector, señora Vicerrectora y señores Vicerrectores de la Universidad. Doctor Edgar Miguel López, decano de Facultad. Doctor Daniel Frade, vicedecano de Facultad. Doctor Enrique Chávez, director del Departamento de Medicina, en esta ocasión representado por el doctor José Antonio Cajas, coordinador de grado. Magíster Genoveva Núñez, directora del Departamento de Nutrición. Doctor Juan Luis Guzmán, director de posgrados. Magíster Irma de la Cerda, directora del Departamento de Enfermería. Licenciado Samuel Velázquez, director de Tecnologías para la Salud. Y quien les saluda, licenciada Mariana Ordóñez, secretaria del Consejo de Facultad. Nuestros invitados especiales, excelentísimo Monseñor Francisco Montesillo Padilla, nuncio apostólico en Guatemala. Señor alcalde de la Ciudad de Guatemala, licenciado Ricardo Quiñones. Señor viceministro de Hospitales, doctor Francisco Coma. Nuestro conferencista invitado, doctor Estuardo Berens y apreciada familia. Estimados directores de los hospitales nacionales y privados del país, Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, excelentísimos señores embajadores y cuerpo diplomático acreditados en el país. Agradecemos de manera especial a todos los que nos acompañan hoy y que también nos han acompañado en nuestras lecciones inaugurales anteriores. En todo acto público o privado de esta universidad, es parte de nuestra identidad invocar la presencia del Supremo Creador. En esta ocasión será a cargo del Monseñor Francisco Montesillo Padilla, a quien invitamos a dirigirse a nuestros invitados presenciales y virtuales. A los presentes nos ponemos todos de pie. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, Señor, del Hijo, Dios, y nuestro Espíritu Santo. Tú has asegurado. ¿Dónde están dos o tres congregados? Tú has asegurado. Allí estoy yo. ¿Dónde están dos o tres congregados? La comunidad y la universidad. Allí estoy yo en medio de ellos. Facultad de Ciencias. La comunidad y la universidad. Rafael Landívar, Facultad de Ciencias de la Salud, incluido profesores, médicos, científicos, estudiantes. Está hoy aquí reunida para la primera lecture del año 2021 y pido para todos los participantes y sus familiares su gracia y bendición. Empezamos el año 2021 llenos de esperanza para que tú, Señor, puedas lograr en nuestros corazones la paz que necesitamos en medio de esta pandemia. Danos la confianza en tu poder, Señor, como tus discípulos en la barca fueron calmados cuando tú has calmado la tormenta en la alta mar. En este tiempo en el que la barca de la humanidad, sacudida por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad en busca de un horizonte más tranquilo y sereno, pido a ti, Señor Dios, que la comunidad de la Universidad Rafael Landívar en la Facultad de Ciencias y de Salud, con su compromiso de curar y cuidar la vida humana, el mundo entero, sea el timón del pueblo de esta esperanza humana, de que los principios de la universidad de amor al prójimo y de un espíritu de sacrificio puedan permitir a la sociedad navegar con un rumbo seguro y común. Como católicos, cristianos y creyentes en Dios, fijamos nuestra mirada en la Virgen María, Estrella del Mar y Madre de la Esperanza. Ayúdanos a trabajar juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente a los más débiles. No nos acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos en este año 2021, en esta primera lecture, de formar una comunidad en esta institución compuesta de hermanos y hermanas que se acogen recíprocamente,
se preocupan siempre los unos de los otros. Y la bendición a todos ustedes, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y por siempre. Amén. Sentarse.
A continuación, tendremos las palabras del señor viceministro de Hospitales, doctor Francisco José Coma, quien dirigirá un mensaje a nuestra audiencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un honor el poder estar el día de hoy acompañándoles en un acto tan relevante como es la lección inaugural del ciclo 2021 de la Universidad Rafael Landívar. Como viceministro de Salud y en representación de la señora ministra, quiero desearles el mejor de los éxitos, pedirles que sigan en esta dinámica de formar a las futuras generaciones con la excelencia que actualmente lo hacen. Muchas felicidades de nuevo. Gracias. Conferencista. Es verdaderamente un honor presentar a nuestro conferencista 2021. Él es el doctor Estuardo Jacinto Berens Estrada. Realizó sus estudios de bachillerato en el Liceo Guatemala. Hizo sus estudios de Bachelor in Sciences en la Universidad del Valle de Guatemala. Y luego graduó en la segunda promoción de licenciados en medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Sus estudios de posgrado incluyeron la especialidad de cirugía general en el Departamento de Cirugía del Hospital General San Juan de Dios, en donde culminó su entrenamiento siendo jefe de residentes. Sus subespecialidades las realizó en el área de cirugía laparoscópica en el Methodist Hospital de la ciudad de Texas. Más tarde, hacía su segunda subespecialidad, y esto era en cirugía laparoscópica de reflujo, hoy conocida como cirugía antirreflujo. Y esto lo realizó en el Laparoscopic Institute de South Florida, en la ciudad de Miami, en Florida. También realizó su subespecialidad y entrenamiento en laparoscopía relacionada a bypass gástrico. Y esta la hizo en el Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Nueva York. También tuvo su entrenamiento en banda gástrica en el Hospital Ángeles, en la ciudad de México. Y tuvo su formación posterior en cirugía laparoscópica, bypass gástrico y cirugía bariátrica en Cleveland Clinic de Weston, Florida. El doctor Berens se desempeñó a lo largo de este tiempo, pues como jefe de residentes del programa de posgrado al que hice alusión inicialmente. Posterior a eso, el doctor Berens se ha desempeñado como subjefe y jefe de la cuarta sala de cirugía del Hospital General San Juan de Dios, una sala por donde desfilaron grandes maestros de la medicina, maestros nuestros, y gente que ha contribuido, a propósito de bicentenario, en tremendos avances de la medicina y cirugía de nuestro país en los últimos 200 años. También el doctor se ha desempeñado en cargos como vocal, tesorero, vicepresidente y presidente de la Asociación Guatemalteca de Cirugía en Guatemala. Ha sido miembro del capítulo latinoamericano de cirugía bariátrica de cirugía de obesidad. Pertenece a infinidad de instituciones relacionadas a su especialidad y subespecialidad. Y me permito mencionar el Colegio de Médicos y Cirujanos, el American College of Surgeons, el American Society of Bariatric Surgery, entre otros, así como la Asociación de Alimentary Society en Estados Unidos. Hoy nos representa como guatemalteco y como destacado galeno de la cirugía bariátrica, presidiendo la Federación Latinoamericana de Cirugía Bariátrica. Él ha participado en más de 100 presentaciones nacionales e internacionales, congresos nacionales, latinoamericanos y también de Europa. Pero además de eso,
es autor de artículos de revistas científicas de mucha seriedad a nivel mundial y que incluyen más de 25 publicaciones y 5 capítulos de libros de cirugía. Ahora bien, para terminar su presentación, la parte que más me gustó. El doctor Behrens es un hombre altamente humano y con mucha sensibilidad. Él es el que dirige un hogar integrado por nuestra querida Celia, Pablito, Fernando y ahora Zuli, y nuestro querido Cristian, alumno de esta facultad. Un médico muy, muy, muy reconocido por su apego a su familia. Y estoy seguro que desde el cielo estarán gozando doña Marlene y el ingeniero. Me permití estar en el grupo de sus amigos desde el primer día de facultad. Así que lo conozco, tanto así que diría que más que amigo, es mi hermano. Así es de que con estas palabras les dejo hoy a nuestro conferencista, que es el real testimonio para ustedes jóvenes que están empezando su carrera, de lo que uno idealmente quisiera ser una vez culminado todo este proceso que hoy inician ustedes. Doctor Behrens, tienes la palabra. Pido a la secretaria y al vicedecano que nos bajemos para que podamos apreciar la presentación. Muy buenos días a todos. Este es uno de los honores más grandes que Dios me ha dado, de poder estar aquí hoy en la mañana con ustedes platicando un poquito acerca de lo que estamos haciendo ya desde hace alguna buena cantidad de años. Yo creo que el doctor López, como bien dijo, es mi hermano, entonces creo que sus palabras han llegado hasta el fondo de mi corazón y estoy haciendo un esfuerzo especial para no derramar una lágrima aquí por la ausencia de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Que yo creo que ellos pues estarían muy felices de estar aquí. Muchas gracias, señor decano, muy amable. Siempre elegante, ustedes siempre lo van a ver elegante todo el tiempo, en fin de semana, en la noche, en la madrugada, como sea. Ahí estamos con mis tres hermanos. Adolfo, gracias por estar aquí, hermano. Manfredo y Alex, mis amados hermanos, hemos compartido muchos momentos juntos con doctor López. Hemos sido compañeros en muchas batallas, hemos estado en muchos lugares. La tesis de doctor López la hicimos juntos, mi tesis la hicimos juntos. O sea, es una amistad que ya viene desde hace muchos, muchos años. Y tengo el privilegio de hablarles acerca de la cirugía de primer mundo en un país en vías de desarrollo. Experiencias de un cirujano. Esto es lo que yo hago todos los días. Dedico lo que hago a Dios y Él es el que me todos los días me respalda, me ayuda, y cada vez que voy a entrar a un quirófano o cada vez que voy a operar a alguien, me acerco al paciente y elevamos una plegaria juntos para darle gracias a Dios por el momento y por la oportunidad que me están dando de poder ingresar a su cuerpo, a sus entrañas y extraer, poner, quitar lo que sea necesario. Nosotros somos miembros de la segunda promoción de médicos de la Universidad Francisco Marroquín. Como pueden observar ustedes aquí, está el señor decano, no ha cambiado nada. Aquí estoy yo y estoy viendo hacia abajo porque ese día me dieron el privilegio en nombre de la promoción de dar el discurso, entonces estaba revisando de último momento lo que tenía que platicar ese día. Aquí estamos con nuestro mentor, el doctor Rodolfo Rey Arandi, que fue el que pues dio origen a lo que nosotros hoy somos. Hoy hay más de 600 egresados y aquí estamos trabajando duro para que esta Facultad de Ciencias de la Salud sea algo excelente. Por lo tanto, ya vieron ustedes, doctor López no quería que pusiera esta cantidad de años, pero esa es la realidad. Somos amigos desde los 16 años de edad y hemos estado juntos en muchos lugares. Como ya dijo doctor López, yo estoy orgulloso de ser guatemalteco, 100% chapín, como diría nuestro amigo Nelson Leal, con una canción muy linda que él escribió. Nelson es paciente de nosotros, quiero contarles. Y amo mis orígenes, me gusta representar a Guatemala en todo lo que hago, siempre lo tomo en cuenta. Como sé muy bien que esta presentación está siendo transmitida a muchos lugares del mundo, yo quiero saludar a todos mis amigos del mundo que sé que están conectados. Gracias por presenciar esto. Y para los que no sepan bien dónde está Guatemala, pues ahí está. Todos los que estamos aquí sabemos muy bien y sabemos en dónde estamos ubicados. Somos 17.250.000, ese es un nuevo censo que se hizo. Nuestra moneda es el quetzal, como ustedes ya lo saben. Hablamos español, hablamos castellano y esa es la extensión de nuestro país. Tenemos bellezas naturales como esto, tenemos esas preciosas ruinas,
¿De dónde deriva el nombre de nuestro país? Del Nahuatl, Huajitemala, lugar de bosques. Eso es lo que significa. Bueno, entremos en cuestión en lo que me invitaron a platicar. Cirugía del primer mundo significa cirugía laparoscópica. Un país en vía de desarrollo es lo que es Guatemala, y aquí estamos viviendo y somos una realidad. Señores, no vivimos en los árboles, vivimos en un país precioso que nos da la oportunidad de poder ejercer y hacer lo que se está haciendo a nivel mundial. Y es por eso que escogimos este tema para platicarlo. Esos son los sinónimos de lo que es la cirugía del primer mundo, la cirugía laparoscópica, cirugía de invasión mínima, cirugía láser. Ahí le voy a explicar por qué le pusieron el nombre cirugía láser. Pero como a mí me gusta documentarlo todo, me gusta escribir por qué se dan las cosas, por qué se hicieron. Yo me recuerdo muy bien cuando regresamos con mi esposa a Houston. Yo apenas tenía 29 años de edad. Yo fui jefe de residentes a los 27 años, y cuando regresamos de Houston teníamos 29 años, y me encontré en el pasillo del Hospital General San Juan de Dios a un excelente cirujano, y me dijo: mira vos, ¿qué fue lo que fuiste a hacer? Pues mire, doctor, fuimos a hacer cirugía laparoscópica, pequeñas incisiones. Te equivocás, me dijo, cirujano grande, incisión grande. Entonces le dije: bueno, doctor, esto no está empezando, esto vino para quedarse. Le recomiendo que vaya enterándose de qué se trata la cirugía laparoscópica, la cirugía de invasión mínima. Pero la historia es así. Este doctor que está aquí es el doctor Kurt Sem, que en paz descanse, murió en el 2003. Es un cirujano, es un ginecólogo alemán, cirujano ginecólogo alemán, y él inventó muchas técnicas de laparoscopía, solo que en ese entonces no había cámara que se le pusiera a laparoscopio, sino que lo hacían todo al ojo. El doctor Sem hizo las primeras apendicectomías, histerectomías, ginecólogo. En Alemania lo consideraron loco, dijeron: ¿qué es lo que está haciendo este señor por oídos? Está exponiendo a las personas. La Academia Alemana de Ginecobstetricia pudo expulsarlo en más de alguna ocasión, pero sus resultados siempre fueron muy buenos. Por lo tanto, fue reconocido a nivel mundial como un gran inventor de procedimientos. Quiero contarles que el doctor Rodolfo Herrera Grandi lo conoció. Estando en Houston con mi esposa, tuve la oportunidad de encontrarme algunos libros, fuimos a la biblioteca del Baylor College y empecé a buscar artículos de laparoscopía, y mi sorpresa fue que en 1945 el doctor Herrera Grandi ya había escrito algo sobre peritoneoscopía. Yo me quedé totalmente asombrado, fotocopié todos los artículos y los traje. El primero en hacer cirugía laparoscópica en el mundo fue el doctor Erich Mühlen, un alemán. Como siempre, pensaron que estaba loco también. Estuvo preso, los alemanes también lo condenaron. Y fue en 1992, miren ustedes, hizo la primera en 1985, o sea que no fueron los franceses, fue un alemán el primero. Él tenía un aparato que se llamaba galoscopio. Y en 1992 él fue recompensado por los alemanes, le pidieron perdón públicamente, y en ese año yo tuve la oportunidad de estar en un congreso en Estados Unidos donde él dio una conferencia. Lástima que no tengo la foto con él, pero es una foto muy especial. Nos hizo llorar a todos en el auditorio porque él estuvo preso por esto. O sea, la historia de la cirugía laparoscópica, van a encontrar ustedes bendiciones y bellezas. Philippe Mauvais, en Lyon, Francia, fue el que empezó a hablar sobre esto allá en Francia. Ya lo había hecho Mühlen, pero como no están en comunicación, Mühlen se había metido a quitar por laparoscopía también al ojo, porque trabajaba con un ginecólogo, ovarios, y en una resección de un quiste ovárico quitó la primera vesícula. En 1987 ya hizo la primera totalmente colecistomía laparoscópica, porque Sircon, en ese entonces la empresa Sircon, ya inventó la cámara de un chip, y así fue como empezó a hacerse todo esto. Este señor que está aquí, es la historia, a mí me encanta relatarla, es el doctor François Dubois. En 1988 se encontró que Mühlen en Lyon, Francia, estaba haciendo esto, le llamó la atención, lo llamó. Miren la mirada del doctor, dura. Llegó a buscar a Mühlen y le dijo: mira, ¿qué es lo que estás haciendo, muchacho? Pues estoy haciendo esto, doctor. Muy bonito. Ok, mucho gusto, adiós. ¿Qué fue lo que hizo Mühlen? ¿Qué fue lo que hizo Dubois, perdón? Dubois se fue a aprender a hacer laparoscopía y empezó a hacer procedimientos. Y lo que no contaba Mühlen es que Dubois fue el primero en reportarlo a nivel mundial. Entonces, el que reporta primero es al quien se le quiere considerar como el que primeramente lo hizo. Los doctores Bers y Perissat en Los Ángeles y en Bordeaux quisieron hacer también la adopción de estos procedimientos. Y luego, en 1988, el doctor Dubois fue a presentar a SAGES, Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons, un video de la técnica. Entonces ahí fue el boom. Fue cuando dijeron: bueno,
empecemos a hacer todos estos, fue la tormenta, la colestectomía laparoscópica, fue cuando esto estalló y se empezó a hacer por todos los lugares del mundo. Eddie Joe Reddick y Douglas Olsen en Estados Unidos hacían la laparoscopic laser colestectomía, ellos le pusieron con láser, usaban una fibra de láser en cada procedimiento para hacerlo, era muy caro. Por eso es que la gente lo conoce, doctor, ¿y usted me puede operar con cirugía láser? Porque el nombre se adoptó desde entonces. Y se sigue diciendo, hay que explicar, no, se llama cirugía laparoscópica. No lo hago con láser porque cada fibrita de láser por procedimiento son $1,000. Juanito, sería demasiado caro hacer un procedimiento de esos en un paciente. ¿Quién pagaría $1,000 porque por una fibrita de láser se le hicieran? Es la cirugía laparoscópica y estamos utilizando electrocauterio, bisturí armónico, estamos utilizando un montón de fuentes de energía. Estos dos queridos maestros míos, el doctor Héctor Estrada, el doctor Jorge Henry, jefe del Departamento de Cirugía de San Juan de Dios y el jefe del Departamento de la Emergencia, les dije, miren, fíjense que a mí me llama la atención entrar a hacer la laparoscopía, me dan permiso ustedes de poder hacer la laparoscopía a Profan. Me dijeron, ¿cómo un cirujano quiere meterse con los ginecólogos? Y fui con él, con el doctor Fausto González Bonilla, mi maestro aquí en Guatemala. Tuve la oportunidad de estar 3 meses con él haciendo la laparoscopías diagnósticas y de ligaduras de trompas, al ojo, por supuesto, ahí nada de camaritas, todo era al ojo, estaba evolucionando. Gracias a mi amigo y hermano, doctor Edgar López, que me hizo mi contacto con el doctor Juan Olivero en Baylor College of Medicine, porque esa fue la realidad, tuve la oportunidad de poder estar en Houston. Y ahí fue donde aprendí a hacer colestectomía laparoscópica, neoplastía, etc. Quiero contarles que para ese entonces no existían los fellows en laparoscopía, sino que cuando yo llegué, Jim Garza, que fue el que me enseñó, llevaba apenas 25 vesículas laparoscópicas en el metodista y nadie quería ayudarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, cirujano grande, incisión grande. Pero yo caí ahí sí que parado en ese lugar y ahí lo ayudaba David Cepeda, que era un ginecólogo. Y una mañana David Cepeda no pudo llegar a ayudarlo y Jim se quedó solo y dijo, ¿quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a ayudar? Y yo parado ahí, le dice, pero es que usted no tiene licencia para poder operar aquí. Bueno, vaya a lavarse, véngase. Y así fue como pude entrar en este precioso mundo. Ahí está la mujer más linda del mundo, me acompañó desde siempre. Estábamos ahí, miren, ahí está don Rafael Espada. Don Rafael Espada, un gran médico, me apoyó mucho allá en Houston. Él estaba en su auge allá, él era uno de los mejores cirujanos cardiovasculares. Me apoyó, me hizo los contactos. O sea, fue una cosa muy especial. Conocí a grandes médicos, aquí estamos con un griego y con un argentino, con los cuales guardamos cierta amistad ya hace algunos años, para luego más tarde poder regresar a Guatemala y poder decir que participé y ayudé en la primera colestectomía biolaparoscópica que se hizo en este país, en una paciente en el Hospital General San Juan de Dios, de la cuarta unidad de cirugía donde yo era su jefe. El doctor Alfredo Enrique Varías había contactado a los Johnson & Johnson, traigan a Juan Lombío, un cubano americano, y entonces hicimos la primera vesícula en Guatemala en esa fecha. Que en paz descanse el gran maestro Alfredo Enrique Varías, con quien pudimos compartir. Pero lo que también es cierto que los primeros cirujanos guatemaltecos que hicieron una colestectomía laparoscópica hecha totalmente por cirujanos guatemaltecos son estos cuatro caballeros. El doctor Rodolfo Herrerandi, para variar, tenía que estar ahí el maestro. El doctor Marco Antonio Peñalonso, maestro de nosotros. El doctor Duarte, amigo de nosotros. El doctor Edgar Herrera Ríos, también maestro de nosotros. Fueron los primeros que hicieron eso aquí en Guatemala. Luego en mayo del 92, ellos dieron un curso avalado por la Marroquín y ya estuvimos en el curso recibiendo, operamos como 20 cerditos ese día, un curso teórico práctico, un curso muy, muy intensivo. Obviamente el doctor Herrera Arandi lo estaba liderando y nos examinó. Cuando llegamos, nos examinaba al medio curso y nos examinó al final. Y casi no nos graduamos los cuatro que nos metimos porque el doctor decía, a ustedes les falta mucho. Yo empecé mi experiencia con estos dos caballeros, el doctor Julio Alemán y el doctor Emilio Michán, que son amigos entrañables. Trabajamos juntos 4 años, hacíamos 20 a 25 casos por mes. Compramos nuestro equipo, el primer equipo de videocirugía con la ayuda de la familia del doctor Alemán. Bueno, estuvimos trabajando muy fuerte. Hicimos una experiencia inicial muy importante. Dios bendiga a Milo y a Julio y desde aquí les mando un fuerte saludo a ustedes dos. Fue una gran experiencia. Entonces, ya empezamos de colestectomía laparoscópica, usamos la técnica americana, es la que estamos usando desde hace muchos años, es la que nosotros enseñamos. La técnica americana es con el cirujano colocado a la derecha del paciente. Los franceses abren las piernas y trabajan en medio. Hemos hecho hernioplastías inguinales por vía laparoscópica también. Nosotros con el doctor Arevalo Smith utilizamos la técnica TAP, que es totalmente abdominal preperitoneal. No es una clase de cirugía esta la que estamos dando hoy.
Apendicectomías, pues es un procedimiento frecuente, hemos efectuado durante los últimos 26 años esa cantidad de pacientes. La esplenectomía es quitar el vaso, este no es una cirugía muy frecuente, pues como ustedes miran son apenas 38 casos en ese espacio de tiempo. Cuando uno está en un hospital nacional, como en el Roosevelt o en San Juan de Dios o en el Ixo, uno tiene oportunidad de estar haciendo más de estos casos. Hemos operado adrenales, hemos estado involucrados en la enseñanza de cirugía laparoscópica. Este fue el día en el que yo ingresé a la Asociación de Cirujanos de Guatemala, que para mí fue algo espléndido ese día. Y aquí estoy con mi amigo del alma, el doctor Emilio Michán. Aquí estamos los dos, fuimos jefes de residentes de San Juan de Dios, entramos a la Facultad de Medicina juntos, hicimos toda la carrera juntos y luego hicimos cirugía juntos, trabajamos juntos, una gran persona. Este señor que está aquí, ya que yo había hecho cirugía laparoscópica básica, pues entonces di el siguiente salto hacia la cirugía antirreflujo, la cirugía de reflujo, sí, aquel paciente que se le regresan los alimentos y que tiene esófago de Barrett, etcétera, etcétera. Pues con Jorgito Sosa tuve la oportunidad de estar en Miami en septiembre de 1995 y me enseñó de la A a la Z en estos procedimientos. Más tarde ese mismo año, aquí están todos estos cirujanos guatemaltecos, todos son cirujanos notables, como ustedes pueden ver. Jorge nos invitó a dar un curso, yo tuve la oportunidad de dar el curso junto con él en ese entonces. Fue algo muy interesante y muy bonito. Esa es la cantidad de casos que hemos realizado en los últimos 26 años. Nissen, Rudolf Nissen, es un cirujano que hace muchísimos años inventó esta técnica, se hacía por el abdomen abierto, ahora se hace eminentemente laparoscópico, esto ha evolucionado mucho. Acá las estamos preparando una estadística especial con doctor Areva Lasmiti. Doctor Areva Lasmiti está en cirugía ambulatoria al Roosevelt, ahí están haciendo muchos casos y prontamente vamos a tener una publicación internacional al respecto. Entonces nos metimos en el mundo de la cirugía laparoscópica avanzada. Recuérdense, todo lo básico es vesícula, apéndice, hernias. Lo laparoscópico avanzado es ya haber conocido el hiato esofágico, cirugía antirreflujo, entonces acá hacia vaso, y entonces eso nos abrió el panorama de una manera increíble. Empezamos a ir a congresos internacionales, mi primer congreso mundial, aquí estamos con varios amigos, hemos ido evolucionando. Miren, aquí es el doctor Bersi, que se los mencioné al principio, es uno de los pioneros. Fue cuando tuve la oportunidad de ingresar al Colegio Americano de Cirujanos, tenía 35 años cuando Dios me dio la oportunidad de poder ser fellow del American College. Atila Chéndez es un cirujano chileno, reconocido a nivel internacional, es uno de los maestros de la cirugía antirreflujo a nivel mundial. Y así tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares. Y en 1998, tres años de haber empezado a hacer cirugía antirreflujo, tuve la oportunidad de tomar un curso con el doctor Tom DeMister. Tom DeMister es el padre de la cirugía antirreflujo a nivel mundial. El doctor DeMister, cuando eso fue en Orlando, en el 98, hicimos un curso, dije, yo me voy a inscribir al curso, el cursito valía $1,500, mi esposa me dice, pero es mucho dinero. Sí, mi amor, pero es el doctor DeMister. Y cuando yo entré al salón esa mañana, vi que habían seis alumnos, el doctor DeMister y yo. Eran seis alumnos en un saloncito. Y la conferencia no es con esto, no era con esto. El doctor agarró un rotafolio y con marcador y lápiz nos empezó a dar una cátedra sobre cirugía de esófago en tres días. Entramos de las 7:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde y el doctor nos enseñó todo. Entonces esto me permitió crecer mucho, incluso cambié mi técnica. José, desde entonces empiezo a ligar los vasos cortos, antes no los ligaba, él fue el que me dijo que había que hacerlo. Eso es algo quirúrgico. Y así seguimos creciendo. Empecé a conocer a todos los latinoamericanos que también estaban inquietos porque toda la cirugía laparoscópica empezaba a crecer. Aquí estamos con Juan Luis Martí en San Luis, Missouri, en un congreso que tuvimos allá. Empezamos a involucrarnos en la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica. Aquí hay guatemaltecos presentando a John New Orleans en la American Gastroenterological Association. He tenido mucha comunicación con nuestros amigos gastroenterólogos. Y así fuimos creciendo. Hasta que en el año 2000 tuve la oportunidad de involucrarme en todo lo que es la cirugía bariátrica y metabólica. Un paso más adelante. Tuve la oportunidad de estar con mi maestro, maestro Álvarez Cordero, sé que me está viendo, que Dios lo bendiga desde Guatemala, le mando un fuerte abrazo. Él fue el que me introdujo en la cirugía bariátrica y metabólica. Miren ustedes, eso fue en el año 2000. Michelle Gagné, Daniel Herron en el Mount Sinai, de allá de Nueva York, también tuvimos la oportunidad de estar haciendo. Y con el doctor Estuardo Páez, un cirujano muy bueno, muy importante de ahí del Seguro Social, empezamos a hacer la historia de la cirugía de las bandas gástricas en Guatemala. Miren ustedes, en esta foto está el doctor Álvarez Cordero y aquí están mis hijos. Hoy, obviamente, hasta uno casado hay, eso fue hace ya algún tiempo, inauguramos el Club Vida Nueva. En ese entonces,
Unimos fuerzas con el doctor Montúfar, con el doctor Pais, para empezar a hacer la historia de la cirugía bariátrica. Empezamos a trabajar muy fuerte, se había fundado New Life Center. Seguimos nosotros creciendo con la educación quirúrgica continua porque creemos en esto, pensamos que hay que estarse actualizando todo el tiempo. Para ustedes, queridos estudiantes de medicina de primer ingreso, miren ustedes, sigan adelante. Esto es una pasión, esto no es un trabajo, esto es una pasión, esto es una verdadera belleza vivir con esto. Seguimos creciendo y quiero agradecer de una manera muy especial a todos los colaboradores de New Life Center, encabezados por el doctor José Areva Lasmitia, que está aquí conmigo, mi hijo quirúrgico, a quien le doy las gracias. Obviamente el doctor Edgar López siempre ha estado con nosotros en nuestros casos. No es solamente operar a los pacientes, hay que prepararlos para que ustedes entiendan qué es lo que es un protocolo preoperatorio para poder tener un excelente transoperatorio, para tener un excelente posoperatorio. Ese es algo de la experiencia que hemos tenido. Y quiero confesarles que el secreto del éxito es trabajar en equipo. Este no es el llanero solitario que está trabajando, sino que es un equipo transdisciplinario con el cual hemos estado viviendo muchas cosas importantes: psiquiatría, medicina interna, cardiología, nutriología, intensivo, etc. ¿Pero qué es lo que el cirujano bariátrico hace entonces? Bueno, nosotros somos el brazo armado. El paciente quien busca es el cirujano y nosotros tenemos el privilegio de trabajar con todos nuestros colaboradores. Le explicamos al paciente cómo le va a cambiar su vida. Nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico y es así como vamos creciendo. Mi hijo quirúrgico está aquí conmigo hoy. José, muchas gracias por tu apoyo. Yo tengo 58 años. José tiene 42 y Cristian, mi hijo, tiene 24. Entonces estamos tratando de hacer esto algo generacional. Señores, yo no pienso retirarme de esto. Yo pienso morirme en mi escritorio. No voy a estar operando, por supuesto, sino que voy a estar con ellos, acompañándolos y tratando de aportarles pues lo poco que uno va sabiendo. Así es que para ustedes es esto. Pero ¿qué es eso de manejo transdisciplinario? Miren todos ustedes las especialidades que están aquí involucradas: medicina interna, cardiología, intensivo, gastroenterología, endocrinología, pero está la nutrióloga, está psiquiatría, psicología, estamos nosotros, por supuesto, el anestesiólogo, el personal de enfermería, fisioterapia. O sea, todos son el brazo armado de lo que es el tratamiento exitoso de lo que es la cirugía de obesidad. Y no solamente la cirugía de obesidad, sino que es en cada una de las disciplinas que hacemos. Si vamos a quitar la vesícula, los pacientes pasan por un protocolo. Si vamos a hacer cirugía de reflujo, es básicamente lo mismo. Lo que les mencionaba, si vamos a tener un buen preoperatorio, vamos a tener un tranquilo transoperatorio y el posoperatorio, pues es muy importante. Y esto es exactamente lo que nosotros queremos hacer, cambiarle la vida a nuestros pacientes. Por eso fue fundado New Life Center. Pero nuestras mentes, querido Juanito, tiene que prevalecer esto: primum non nocere, first do not harm, primero no hagamos daño. Eso significa que tenemos que investigar y estudiar bien a nuestro paciente antes de llevarlo a quirófano, en el procedimiento que ustedes quieran hacer. Porque la cirugía laparoscópica es mínimamente invasiva, pero no es de riesgo mínimo, porque puede tener complicaciones. El único cirujano que no tiene complicaciones es el que ya no opera. Todos los demás, más de alguna complicación en algún momento, pero lo importante es reconocerla, tratarla y enfrentarla. Ese es el mensaje para los estudiantes. La tecnología ha avanzado mucho. Cuando empezamos, nosotros decíamos, ala, armar el circo, la cirugía laparoscópica, hay que poner la luz, hay que ver que el dióxido de carbono esté listo, hay que ver que el electrocauterio funcione. Antes solo abríamos y estábamos ahí trabajando feliz con las manos abiertas, ahí no había ningún problema. Pero el beneficio es para el paciente porque se recupera mucho, mucho más rápido con pequeñas incisiones. En cuanto a la cirugía bariátrica y metabólica, pues esos son los principales procedimientos que se hacen: los bypasses gástricos, ya sea una anastomosis o el gastroduodenal o el SADIS, la derivación bilopancreática, la manga gástrica, la banda gástrica ajustable, que esta pues es un procedimiento que ya está en desuso, de la cual pusimos una buena cantidad de bandas, como ustedes pudieron ver. Aquí están representados: esta es la banda gástrica, esta es la manga, crear la forma de un bananito, es el bypass gastroduodenal y la derivación bilopancreática, son los procedimientos más usados a nivel internacional. Pero como sabemos muy bien, cada paciente es diferente, por lo tanto, cada cirugía tiene que ser diferente. No somos bypassólogos, no somos mangólogos o bandólogos, sino que somos cirujanos bariátricos que estamos escogiendo la mejor alternativa para el paciente. Y además, aprendemos todos los días algo nuevo. Todos los días hay algo nuevo que aprender. ¿Los resultados salen por sí solos? ¿Será esto éxito? Opinen ustedes. Nuevamente, si tenemos un excelente preoperatorio, vamos a tener un excelente transoperatorio y un excelente posoperatorio.
Hay que manejar bien todo lo que son los pacientes en el preoperatorio para tratar de identificar cuáles posibles complicaciones podemos tener en el posoperatorio. Y el seguimiento es vital. No es solamente operar, sino que viene después de operar. Hay que darles un seguimiento de por vida. Miren ustedes cómo van cambiando la vida de los pacientes. Ellos son los que se atreven, ellos son los que se ponen en las manos de nosotros para poder hacer los procedimientos. Miren este jovenazo, vaya si no le cambió la vida. 19 años tenía aquí, aquí tiene 23. Le cambió totalmente su vida. Hoy en la mañana me llamó para desearme suerte. Marcos, si está viendo esto, un fuerte abrazo. Miren a Miguel Antonio. Cuando menciono nombres es porque tengo autorización del paciente para poder decirlo. Y si ustedes pueden ver sus ojos es porque tengo autorización también del paciente para poder mostrarlo. Miren cómo ha cambiado este hombre. Totalmente. Por lo tanto, el manejo integral tiene que ser transdisciplinario. Permite agregar nuevas alternativas coadyuvantes a la reganancia de peso. Ah, como así, doctor. O sea que los gorditos vuelven a ganar peso cuando se les opera. Un 10% de ellos sí. Pero si tienen un seguimiento adecuado de por vida, pues no lo van a tener. ¿Es mágica la cirugía bariátrica? No, no lo es. La liraglutida es un excelente medicamento que estamos usando en algunos de nuestros pacientes que han tenido cierta ganancia y les ayuda a la pérdida posoperatoria. Y otra cosa es que el manejo integral transdisciplinario monitorea de por vida al paciente. Los años pasan, seguimos trabajando, el equipo transdisciplinario tiene que ser completo, tiene que estar con la misma visión todo el tiempo, todos tenemos que estar pensando en lo mismo, tenemos que estar controlando, mientras más ojos, eso es lo bonito de todos estos monitores, que no solamente es el cirujano que lo está viendo, sino que son 8 pares de ojos los que están viendo lo que está sucediendo en estos procedimientos. Esto ha sido un camino largo, pero muy satisfactorio. Estamos haciendo y estamos creciendo, pensamos que aún falta mucho por hacer. Tenemos la oportunidad de tener varias publicaciones. Es una publicación muy importante que los señores de Relevancia Médica nos dieron la oportunidad de hacer un número especial sobre cirugía bariátrica y metabólica. Hay números de ginecología, hay números de endocrinología. Les recomiendo, Relevancia Médica es una excelente revista para poder revisar. Gracias a Dios, pues, nos han dado el privilegio de recibir algunos reconocimientos. Congresos, sociedades, asociaciones, pues obviamente eso está en el camino de nosotros. Y un saludo a todos mis amigos y hermanos latinoamericanos que están ahí, comandado por el doctor Natán Sundel, Luis Poggi, Sergio Aparicio, Nelson Rodríguez y Juan Antonio López Corbará, quienes son mis puros hermanos con quienes nos estamos reuniendo por todo el mundo. Y estamos también teniendo estas preciosas jornadas. Miren, esto fue algo emocionantísimo. Nos fuimos en unos buses con los estudiantes de tercer año de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Landívar y fuimos a una comunidad a hacer exámenes físicos, a evaluar pacientes, a dar tratamientos médicos. Fue algo muy bonito. Miren esa mesa, qué nutrida. Esos alimentos que están ahí, la comunidad los dio. Es gente muy agradecida. Yo creo que todos estos programas que el doctor López y su consejo directivo están haciendo, creo que son programas muy buenos. Gracias por la oportunidad de poder participar en ello, doctor López. Aquí está todo el grupo. Miren al señor decano. Ustedes conocen muy bien este lugar. Estudiantes de medicina, aprovechen. Vayan a aprender. Y vayan a aprender de lo mejor. Ustedes no saben lo que tienen allá adentro. Esto es una bendición, es un laboratorio precioso para poder intubar a los pacientes. Estamos haciendo cirugía de primer mundo en nuestra bella Guatemala, Centroamérica. Así es que agradecimientos especiales a Dios, nuestro Señor, gracias a Guatemala, a mi país, a mis padres, Adolfo y Marlene, que están en la presencia del Señor, a mi esposa Linda, que me ha acompañado a lo largo de todos estos años. Gracias, mamá. A mis hijos, quienes llenan completamente mi vida, los amo. Aquí está mi familia, esto es lo que mi padre y mi madre me enseñaron, a el centro de la familia, a mis pacientes, a todos ustedes, queridos pacientes, que nos han permitido desarrollar la cirugía laparoscópica avanzada, la bariátrica, la antireflujo, todas estas. Gracias por confiar su vida en nuestras manos. Y a todos y cada uno de los colaboradores del Center, porque ustedes hacen que nuestro trabajo sea lleno de satisfacción y de bendiciones. Queridos estudiantes, aunque parezca largo el camino, ala, ¿cuánto tiempo he estudiado, doctor? Bueno, para poder hacer lo que soy, estudié 13 años, pero eso no importa. Realmente no es un camino largo, sino que lo que nosotros hacemos es una pasión. Esto es nuestro hobby, esto es una bendición poder ayudar a los pacientes. Siempre seguiremos estudiando toda la vida, o sea, seguimos estudiando y vamos a seguir estudiando. Por favor, jóvenes, sepan escoger su especialidad. Sepan escoger su especialidad en la que van a desarrollarse, porque así pueden ser felices y van a estar contentos todos los días. Se van a levantar temprano y no importa si son las 3 de la mañana y están viendo a alguien más.
Felicitaciones para todos ustedes, queridos muchachos de primer ingreso. Están iniciando la carrera más linda del mundo. Muchas gracias a todos ustedes por su amable presencia, por su amable audiencia, y a todos nuestros amigos que están viéndonos por vía virtual. Que Dios los bendiga. Doctor López, muchas gracias por la oportunidad. Dios los bendiga. Doctor Behrens, muchas gracias por todo su conocimiento y sus palabras. A continuación, el doctor Edgar López hará entrega del reconocimiento al mérito académico de matrícula de honor al estudiante Andrea del Rosario Pineda Revolorio como estudiante destacada de la carrera de medicina. Pasa, Andrea. Andrea, el doctor Cajas, en representación del director de la carrera, te hace entrega de esta matrícula de honor que está dirigida a estudiantes con excelencia académica como tú, y que espero de que sigas manteniendo esa excelencia que te caracteriza y esos valores humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cajas. A continuación, las palabras del doctor Edgar López en para agradecer al doctor Behrens. Bien, tal vez lo primero es lo primero, así que, doctor Behrens, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Como dije al principio cuando te presenté, eres un fiel testimonio para generaciones futuras que se están formando. Daniel, me acompaña, Mariana, en representación del Consejo de Facultad, quiero entregarte este diplomita que dice la Universidad Rafael Andívar, Facultad de Ciencias de la Salud, al doctor Estuardo Jacinto Behrens Estrada, por su disertación con la Cátedra Inaugural 2021, Cirugía de Primer Mundo en un País en Vías de Desarrollo. Y lo firman las autoridades. Por favor. Bien, ahora unas palabras para ustedes, estimados estudiantes. Primero, tengo que decirles de que ustedes, igual que los que estamos aquí en la mesa, nuestros invitados y muchos de los que nos están viendo, somos del grupo de privilegiados. Y somos del grupo de privilegiados que hemos tenido la suerte de venir a una universidad. Pero quiero contarles que ustedes son aún más privilegiados, porque tienen el acceso de venir a la Universidad Rafael Andívar, una universidad en donde estamos comprometidos a formarles con excelencia en todo lo que concierne a la academia, pero aparte de eso con valores, esos valores de libertad, ese es valor de justicia, de servicio, esos valores que hoy realmente estando el mundo en tal crisis son necesarios más que nunca. Hace un año el mundo cambió y el cambio no ha parado. Una pandemia que nunca imaginamos que iba a venir sobre la humanidad, todavía al día de hoy sigue presente. Esto cambió al mundo. Guatemala no fue la excepción.
La Universidad Rafael Landívar no fue la excepción. La academia no fue la excepción. Y entonces, así de pronto, nos vimos como que tomando acciones que inimaginablemente teníamos que tomar rapidito. Y naturalmente la primera, la protección de la salud. La protección de cuidarnos. Miren cómo termina el año tristemente en muchos hogares, en donde falta ya o faltó en esta Navidad, en este fin de año, un miembro, dos miembros o muchos miembros de una familia. Y desafortunadamente sigue. Cuesta culturalmente también hacer llegar los mensajes de responsabilidad. Cuesta advertir de que sigamos usando nuestra mascarilla, que guardemos nuestro distanciamiento y nos lavemos las manos. Cuesta. Hablaba con el señor alcalde uno de estos días y por supuesto que hay una explicación para la segunda ola. No es que la tormenta haya venido y de pronto detrás de la tormenta vino un tsunami. Veamos y recordemos esas fotografías de fin de año y cuando ves en una playa a muchísima gente que no guarda la más mínima distancia, pero que incluso irresponsablemente no usa su mascarilla, y ves chiquitos, y ves grandes, y ves viejitos, y ves viejitas, pues da cuenta de que cuesta eso, cuesta educarnos en esos temas. Pero en fin, pese a eso, hemos seguido adelante. En la Facultad de Ciencias de la Salud, en todas las carreras, hemos sido responsables con nuestra comunidad de estudiantes, bajo el apoyo de nuestras autoridades, con el apoyo, respaldo moral y contribuciones efectivas, incluso de otras facultades amigas, hemos salido adelante. Y de pronto, lo que era excepcional en profesores usar la virtualidad, se convirtió en el día a día. Bueno, también las prácticas. Hacia el mes de marzo, se nos notificó del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que teníamos que pararlas. Y por cierto, fue la última casa de estudios a la que se le permitió que sus estudiantes llegaran. Pero lo lógico era parar, sobre todo pensando en la seguridad. Entonces también tuvimos que reinventarnos, repensar qué hacíamos. Y entonces buena parte de las prácticas presenciales, se vieron convertidas en talleres, en simulación, en discusión de mesas críticas de casos clínicos importantes. Bueno, eso no es nuevo. Hace muchos años, Harvard, UPenn y Georgetown lo venían haciendo. Tuvimos que sustituir, pero recuerdo que muy atinadamente el propio Ministerio de Salud Pública, la COPRECOVID y el comisionado presidencial nombrado para ese entonces, y la máxima autoridad del país, insistió en pedirnos a través del foro de decanos de salud que por favor contribuyéramos a que nuestros estudiantes no pararan ese proceso final del último año que tenían. Y la lógica era evidente, recurso humano indispensable para atender la pandemia que estaba sucediendo y ocurriendo en el país. No lo crean, pero no habían doctores. No lo crean, pero no habían enfermeras. No eran suficientes las terapias respiratorias. Las instituciones de salud llenaban completo y la necesidad de proveer al país de recurso humano necesario era una necesidad y sigue siendo una necesidad. Por eso nos repensamos. Por eso buscamos soluciones a través de talleres, a través de virtualidad, a través de discusiones de casos, a través de centros de simulación. Pero eso no quiere decir que se haya descuidado la formación de nuestro recurso humano valioso. Hoy seguimos en las mismas porque la pandemia no ha cambiado. Y a propósito de la falta de recurso humano, quiero contarles una anécdota. En la víspera en que a nivel de metrópoli, el alcalde con la buena idea de pensar en la salud de la metrópoli, se dispusieron en conjunto con lo que él había constituido como consejo médico de la ciudad.
la formación de unos campamentos de asistencia respiratoria, a donde se atendiera al vecino que llegara con síntomas respiratorios, le atendiera y se hiciera una ficha epidemiológica. Tengo un vecino que tuvo COVID o tiene COVID, en el trabajo alguien resultó con COVID, siento que tengo COVID, lo que sea. Y luego una consulta con un doctor o una doctora, colegiado activo o colegiada activa, que ayudara a encontrar esos signos o síntomas que en ausencia de pruebas lo iba a conducir hacia lo que dispusimos en llamar el caso sospechoso, ante el cual la iniciativa privada nos aportó un kit de medicinas, que hoy documentado, no simplemente platicado, documentado, ha sido salvador en más de 20.000 vecinos de la metrópoli y ha ayudado a que no se mueran otra gran cantidad de pacientes, amén de decirles que ha ayudado a descongestionar los hospitales de la red. En la víspera de abrirlos, resulta que los médicos que estaban contratados renunciaron. Y renunciaban igual que enfermeras por el miedo a lo no conocido, el miedo a lo que venía, el miedo a saber que en otros lugares estaban muriendo personas. Así que acudimos a telemedicina. Tuvimos que reinventar, rediseñar. En la Facultad de Salud también, estimados estudiantes de primer ingreso, les hemos pensado a los estudiantes de medicina, de nutrición, de enfermería, de tecnologías para la salud, terapia física, terapia respiratoria, aún en tu área de posgrados, Juan Luis, en salud pública. Y hemos tenido que pensar qué otras cosas hacer para que nuestros estudiantes salgan adelante. Y entonces nos fuimos a la idea de buscar instituciones que a manera de estudio piloto originalmente ofreciera rotaciones selectivas para nuestros estudiantes. Y así encontramos en buenos amigos como los de Integra, gracias Michelle por estar presente hoy acá, al Hospital Esperanza, Centro Médico Juan, que eventualmente nos ha abierto las puertas de la facultad, Hospital Esperanza, Tecnodiagnosis, Clínica Oftalmológica León, entre otros, y a un sinnúmero de especialistas de alta calidad, para que nos recibieran a 5 o 3 estudiantes y eventualmente así volviera el estudiante a tener contacto con los pacientes y con el mundo de la medicina. Hoy en día esas han quedado ya como especialidades para ofrecerlas como electivos a nuestros estudiantes. Estas instituciones ya somos amigos, ya éramos amigos, y a través de convenios ha fortalecido la estructura de nuestra facultad. Con mucha sencillez y con mucha humildad, quiero decirles que han entrado a un lugar de alta calidad académica, a una institución de alto nivel que se preocupa en la formación de ustedes académicamente y del punto de vista humanístico también, y que seguimos trabajando, buscando las mejores opciones para ustedes. El trabajo no solo es nuestro. Una, mi profesora de primer año primaria, decía, el año se empieza a ganar el primer día. No porque tengas al mejor profesor o al peor, ciertamente por supuesto que tiene que ver, pero es tu actitud con la que te levantas y el espíritu con el que llegas y tomas tu libro y tomas tu deber o tomas tu computadora o estás en la disposición de quitarte cualquier pensamiento negativo o pesimista. Quien no lo hace así, está proactivamente, va por el buen camino. Esa persona, ese estudiante, jóvenes, de primer ingreso hoy de ustedes, que lo haga así, es el que en unos años será el que dicte la lección inaugural de esta facultad. Será el que sustituya a este decano actual, eventualmente en esta posición algún tiempo. Pero, para eso se necesita dedicación, se necesita esfuerzo, perseverancia, y eso está del lado de ustedes. Deseo para todos ustedes, queridos alumnos de primer ingreso, el mayor de los éxitos en esta empresa que hoy empezamos. Tengan la seguridad que estamos detrás de ustedes, que les pensamos y que eventualmente todos los departamentos de nuestra facultad estamos trabajando día a día por ustedes y para ustedes. Queremos convertirlos en los mejores profesionales en el mundo de la salud para este país, que a grandes gritos clama por recurso humano para atender las necesidades de un país en donde sigue la pandemia y donde eventualmente
tenemos que cuidarnos naturalmente, tenemos que ser responsables de seguir los protocolos y sobre todo nosotros de salud, los que tenemos que ser pioneros en la dirección de lo mismo. Así que éxitos y muchas gracias. En la carrera de medicina, algunos de nuestros estudiantes han sobresalido no solo por su alto promedio académico, sino también por la manera tan especial en que se entregan a sus pacientes en las rotaciones clínicas y hospitalares. Ellos han sido beneficiados con las becas QualiFarm, que se adjudican cuando el estudiante ingresa a su cuarto año de carrera y se mantiene hasta que la culminan. Deseamos agradecer públicamente al licenciado Luis Núñez y a la empresa QualiFarm por su valioso aporte. Los estudiantes que han sido beneficiados a lo largo de la carrera han sido Lisa Mariela Marroquín Ramón, Eida Paola Aragón Flores, Diego Roberto Álvarez Albures, Madeleine Michelle Arriola García, Kevin Omar Vallejo Pérez, Jennifer Ileana Morales Oliva, Carla Elizabeth Aguilar Huelches, Juan Andrés Castellanos Muñoz. A continuación, tenemos el honor de presentarles una breve reseña de nuestra revista RUPI. Adelante. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Edgar López, hace una breve reseña de la revista Zarrupe. Con una visión futurista de la decanatura, darle vida a la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud en enero de 2018 fue la antesala hacia la futura acreditación de la carrera de medicina, cuyo proceso ya ha dado inicio. Dentro de las revistas podrán encontrar el siguiente contenido: editorial, biografía destacada, reseña, artículos de opinión, artículos científicos, tesis de la Facultad de Ciencias de la Salud, logros y noticias y convenios nuevos. El nombre de nuestra revista se le nombra con el apellido del padre Pedro Arrupe Gondra, sacerdote jesuita. Nacido en Bilbao, Vizcaya, España, el 14 de noviembre de 1907, estudió medicina en la Universidad de Madrid, en la cual fue alumno destacado. Obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1959, ingresó al noviciado de Loyola en la Compañía de Jesús en 1927, ordenado sacerdote jesuita en 1936, fue testigo de la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945 y escribió el libro Yo viví la bomba atómica. Atendió a las personas abrasadas por la radiación con su navaja de afeitar y agua. Falleció el 5 de febrero de 1991. La primera publicación fue en julio del 2018. La bibliografía que se expone en esta es la del padre Pedro Arrupe Gondra, sacerdote jesuita, quien fue escrita por Luis Fernando Acevedo. La segunda publicación en esta biografía es la de Rafael Andívar, escrita por la doctora Lucrecia Méndez de Penado. La tercera publicación fue expuesta en septiembre del 2019. La biografía que se expone en esta es la de su santidad, el Papa Francisco, escrita por Santiago Otero Díez. La cuarta publicación fue en agosto del 2020. La biografía de Marie Curie fue la que fue expuesta en esta, escrita por Gabriel Andrés Azurdia. Próximamente tendremos la quinta publicación, en febrero del 2021. Las revistas han sido posibles gracias al patrocinio de QualiFarm y la colaboración de nuestra casa editorial, Cara Parents. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Aunque ya lo mencionaba Jimena, sí va una nota de agradecimiento especial para ti, querido Luis, ingeniero Luis Núñez, y para QualiFarm. Muchísimas gracias porque has hecho posible esto. Hoy me permito anunciarles la siguiente revista y también la siguiente biografía, en donde ya toca a un médico guatemalteco, el doctor Rodolfo Herrera Yerandi, y que es escrita por dos exalumnos del doctor. Y quiero agradecerte profundamente esas becas que hacen posible el que todos estos estudiantes que nuestra secretaria de consejo ha nombrado estén hoy en día en nuestra facultad, sobre todo después de un año tan difícil como ha sido el año de pandemia. También aprovecho
para contarles que trabajamos activamente en la facultad por buscar estas ayudas. Y eventualmente hoy también quiero anunciar una noticia dada, que viene de un tiempo, pero hoy oficializada por el presidente de New Life Center, y que anuncia la beca Marlene Behrens, y que será efectiva próximamente, y que honra la memoria de la madre de nuestro conferencista el día de hoy. También aprovecho para agradecer a la Fundación Herrera Gerandi la donación de las dos becas Andrés Olivero, que ostenta hoy dos de nuestros estudiantes del área clínica. Y así, igual, hay otras becas en camino de personas filántropas que han pensado en eventualmente cómo devolver, cómo ayudar a muchachos que vienen. No es excepción, presente en la audiencia, mi amigo Rotario, Juanito, muchas gracias primero por estar el día de hoy. Juan de la Cerda, y gracias a ti y a tu familia por honrar con las becas que tu familia ha ayudado a esta universidad y que llevan el nombre de tu papá, un médico muy prestigioso y recordado en el gremio. Así que creo que es un momento importante también para agradecer. Otra cualidad que no mucho priva en nuestras culturas, y es el agradecimiento. Así que muchas gracias por eso. Antes de finalizar con nuestra actividad, invitamos a la magíster Genoveva Núñez, quien dará unas palabras de agradecimiento. Pues muy buenos días. Como dijo el señor decano, es muy importante y muy carente en nuestra cultura el agradecimiento. De parte del Departamento de Nutrición, también queremos agradecer a la Fundación ANAVI y APOWA, Asociación de Porcicultores y de Aves de Guatemala, quien nos ha contribuido a lo largo de los últimos años a la carrera de nutrición. En esta oportunidad, nos está entregando el día de hoy de la lección inaugural equipo para el laboratorio de alimentos, por lo que está con nosotros el licenciado Juan Carlos Méndez. Muchísimas gracias a ANAVI y APOWA. Muchas gracias. Bueno, brevemente, muchas gracias al consejo, al doctor Edgar López, que durante los años, yo me recuerdo que tenía 2 años él de haber tomado posesión como decano, cuando hicimos esta alianza estratégica. La facultad ha sido algo maravilloso, la magíster, la licenciada Genoveva Núñez, quien sus chicas, las nutricionistas que han ido a visitar a nuestros niños en nuestras operaciones de responsabilidad social empresarial, han sido sumamente profesionales y muy cariñosas con los niños. Le cuento que hace poco me encontré a una niña de la primera promoción que fue con nosotros. Iba yo caminando en la planta de empacadora Toledo cuando en el Departamento de Investigación y Desarrollo veo una carita que me dice, ¿qué tal? ¿No se acuerda de mí? Pues no mucho, dije yo, pero yo fui con usted a una de las escuelas hace 5 años y me dio tanto gusto que profesionales muy preparados estén trabajando en nuestras industrias. Para nosotros es un gusto, muchas gracias y tengan ustedes un buen día. Sí. No lo último y necesariamente lo menos importante, pero nuestra revista, si se dieron cuenta, tiene un diseño particular y la verdad es que su número ha cambiado a través del tiempo. Esta es la siguiente, que es en color blanco. Cristian, muchas gracias. El arquitecto Vela es el decano de arquitectura, somos dos facultades amigas y recuerdo cómo en una reunión te pedí, te dije, tenemos deseo de hacer una revista, ibas para México a algo de tu facultad, me mandaste día lunes a que los vimos con Daniel en mi oficina, y de ahí, para que veas que somos fieles a tu diseño, no ha sido modificado, solo el color. Gracias a tu facultad.
En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud, agradecemos a los invitados que nos han honrado con su presencia y en la virtualidad y a la mesa que presidió por la relevancia dada a este acto. Les deseamos una tranquila permanencia en sus hogares y les pedimos seguirnos cuidando en estos momentos en que la pandemia COVID sigue siendo una amenaza para nuestra salud. Feliz día y buen retorno. Los miembros del Consejo de Facultad, si te acompañan.